Necesitamos, vecino, que haga un esfuerzo, que pueda renovar Jorge Rú su banca, pero también que pueda ingresar Irene Smith y Claudio Rossi al Consejo para poder llevar adelante todos estos proyectos que hacen el bien a la ciudad. ¡Vamos por más! Vamos a conversar con el concejal de Puerto San Martín, Luciano Mandón. Luciano, me enteré que han presentado buenos proyectos de ordenanza, pero no hubo llamado a sesión y tampoco hubo llamado, o sea, la reunión de comisiones. ¿Cómo fue? Así es, hola, ¿qué tal? La verdad que es preocupante. Si bien no quiero ser reiterar todo esto que nos viene sucediendo a mí y a Jorge en la parte legislativa, pero realmente no están dando quórum, en este caso en las reuniones de comisiones donde hay proyectos de ordenanza muy importantes que hace a la calidad de vida del vecino, para debatir en conjunto con los demás concejales para poder perfeccionar cualquier ordenanza de donde venga, de cualquier bloque. Nosotros lo que queremos es trabajar para la gente de Puerto. El vecino nos viene reiterando preocupaciones desde hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, el área de la salud, donde nosotros en el año 2018, en mi primer año de gestión, presentamos con Jorge la guardia pediátrica a las 24 horas porque era necesario, no es porque un invento de Jorge o Luciano. Un reclamo popular antiguo ya. El tema de la ambulancia a las 24 horas, y bueno, y así un montón de cosas. El boletín oficial para que se hagan cosas. El transporte urbano, fue un proyecto de ordenanza. Así es. Hay muchas ordenanzas importantes que nosotros como oposición no las inventamos, simplemente escuchamos al vecino, vienen sucediendo cosas y la demanda es otra. Yo entiendo que hay obras que son importantes, pero hay muchas cosas que hacen a la calidad de vida que necesita el vecino ir mejorando. Y la verdad que me pone mal sinceramente, porque la gente lo eligió para trabajar para la gente, no para Luciano Mandón, ni Jorge Rú, ni Juan Manuel, ni nada, simplemente para hacer las cosas bien, para que el vecino viva mejor. Hace pocos días los entrevisté cuando presentaron el proyecto de una sala velatoria municipal que levantó un revuelo porque hasta el presidente del consejo salió por un canal de televisión, sí, diciendo que no se lo iban a votar porque lo presentaron ustedes, sí, sí, y porque le habían robado la idea. La verdad, lamentable, no, porque ese proyecto ya es de muchas ciudades y este espacio político ustedes explicaron que ya lo implementó en Santa Fe, por ejemplo. Por supuesto, no viene desde acá y la otra. Yo no le voy a contestar al presidente porque tengo el respeto a todos los concejales, y cabe destacar lo que vos decís. Estas cosas ya se vienen haciendo en otras grandes ciudades. Y bueno, como Puerto San Martín, para mí sigo insistiendo que no es ciudad, porque que no haya calle de una mano, hay toda doble mano, no hay semáforo. La verdad que hace falta tanto trabajar por Puerto todavía, así como salen a decir a buena hora. Me pone contento que salen a decir en campaña hablar de la salud, que es importante hablar sobre la salud. Bueno, ¿y qué pasó con el año 2018 cuando se presentó por este bloque el tema de salud? Bueno, esas son las cosas que tenemos que ponernos a trabajar por Puerto, no por Juan Manuel, ni Luciano Mandón, ni Jorge Rú, ni Di Grandi. Nosotros nos elige la gente para gestionar, para tratar de hacerle la vida más fácil y mejor en calidad de vida para cada ciudadano, y darle un futuro a nuestros jóvenes y cobijar a nuestros abuelos. Hay muchos recursos, hay mucha plata, entonces es medio hipócrita, hay mucha hipocresía en la gestión, y lamentablemente lo tengo que decir así porque se jactan en su dicho, trabajamos por la gente. Me parece muy bien, pero falta mucho todavía. Y sería importante que nos escuchen a nosotros. Y cuando hay que demostrarlo, estabas reflexionando mientras hablabas, ¿no? Porque los proyectos están presentados y ni siquiera se presentan a las comisiones para debatirlos. Para entonces, debatir. Si eso sigue así, van perdiendo estado parlamentario se pierde estado parlamentario, vos tenés que volver a presentar al año siguiente. Y bueno, todas estas cosas, lo que quiero es llegarle al vecino, que los vecinos cuando eligen a alguien es para que los represente de la mejor manera y vayan solucionando sus problemas en lo que hace la calidad de vida, el día a día. Entonces, pongámonos de acuerdo, trabajemos en conjunto, queremos un Puerto unido, no vengamos a decir en campaña,
cosas que no hicieron en los 17 años. Pero bueno, bienvenido sea. Pero por eso le digo, vecino, y les quiero pedir un favor, un gran favor, y en que pensemos qué queremos para nuestro futuro. Necesitamos poder igualarnos, o más, pero igualarnos, que no tenga todo el poder. Cualquier intendente, es malo tener todo el poder, porque si no, se pierde lo que es la política, se pierde lo que es la gestión verdadera para el vecino. Tenemos que ganarle la presidencia del consejo y poder salir con estos proyectos, perfeccionando, si hay que perfeccionarlo, sí, pero que el ejecutivo lo lleve adelante. Porque en realidad no es para Luciano Mandón, ni Jorge Rubio, ni Juan Manuel, es para todos los ciudadanos que vivimos en Puerto San Martín y vemos la realidad. Entonces, si Jorge Ru, si la lista que encabeza Jorge Ru ganara las elecciones a concejal, entonces estos proyectos que mencionás ya no podrán ser cajoneados y van a salir como ordenanza y se van a tener que implementar. Y de esta manera llevaríamos adelante los proyectos que realmente nos pide el vecino. Ambulancia con médico. Lo que es la guardia pediátrica a las 24 horas. Lo que es la urbanización, el control, que es un caos. Lo que es la educación, el tema de las becas para todos los ciudadanos, los chicos que vienen estudiando, y que no sea político, sino que acompañemos, claro, que acompañemos. Y también le quiero decir a la clase trabajadora también, porque hay una realidad, Gabriel, a nivel nacional no nos estamos pasando bien. Entonces, lo que nosotros es proponer es adelantarnos a lo que puede pasar dentro de un par de años más y no llegar ya con el problema, sino estar, abrir el abanico y con las herramientas que tenemos y el presupuesto que tenemos, poder cobijar y agrupar a todos los portenses para vivir mejor. Lo que siempre decimos es tratar de llevarle al vecino una calidad de vida lo mejor posible. Recuerdo también los proyectos de el transporte urbano municipal, lo que propusieron hace pocos días de apoyo económico a emprendedores y pymes que tomen empleo local, todo eso, los puestos de seguridad con guardia urbana para control de tránsito y control de la seguridad urbana. Todo eso hace a la calidad de vida, a ser mejor ciudad. El tema de escucho vecino con el tema de la contaminación, el polvillo. Los otros días yo tengo fotos de Pelco quemando 8 de la mañana un humo puro, es tóxico, que no sabemos lo que queman, o suponemos lo que queman, que hace daño a la población. Entonces no hay control, no hay una Secretaría de Medio Ambiente que realmente controle a esta empresa. No haciéndola cerrar, sino hacerle entender que acá hay una población que necesita vivir. Sí, hacerle cumplir la normativa. Y hacerle cumplir la normativa que hace al medio ambiente. Ah, entonces, todas esas cuestiones, siento que es una tomada de pelo al vecino, hacer política con la necesidad del vecino, dándole cosas, y no realmente haciendo gestión que haga la calidad de vida del vecino lo mejor posible. Ahí hay otro punto que lo vamos a charlar en otro momento, pero eso de también eso de dar cosas. Muchas personas creen que es el intendente o el concejal oficialista el que le está dando cosas, cuando en realidad es todo el pueblo, porque eso se paga con la plata del pueblo. Y se usa para la campaña personal del candidato oficialista. Eso ha enojado a mucha gente que se va dando cuenta, y es otro tema para otro momento. Sí, así es, Gabriel. Y la verdad que bueno, le pido un esfuerzo a todos los vecinos portense que voten a Jorge Ru para concejal y poder ser mayoría en el consejo y poder decirle al señor intendente que cambie el rumbo de su gestión, porque realmente obras sí se han hecho, buenísimas, pero falta otras cosas que hacen a la calidad de vida del vecino. Que pueda renovar Jorge Ru su banca, pero también que pueda ingresar Irene Smith y Claudio Rossi al consejo para poder llevar adelante todos estos proyectos que hacen el bien a la ciudad. Muchas gracias. De nada. ¡Vamos por más! Es tiempo del presente, es tiempo de la gente. Unión celeste y blanco, por los más humildes, Puerto San Martín. Vamos con Ru, vamos por más, por nuestros abuelos, Puerto San Martín. Vamos con Ru, vamos por más, por los más humildes. Vamos.
Vamos por más salud, seguridad, trabajo y educación. Vamos por más. Jorge Ru, concejal. Pues